Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal están? Les saludo con mucho cariño, su amiga Leniet. Vamos a entrar a Ross a ver qué hay el día de hoy. Les voy a ser bien honesta, los sábados me es un poco difícil grabar porque pues es día inhábil normalmente para muchas personas, que no hay escuela, no hay trabajo, así es que hay más gente de la que normalmente hay, y pues para darles privacidad y también para una buena calidad en el video, trato de venir de lunes a viernes en la mañana y ya saben, está un poco más calmado, pero bueno, el que no intenta no llega a nada. Así es que vamos a entrar a ver qué nos encontramos hoy en Ross. Entrando, lo primero que se ve ahorita es joyería de la marca Michael Kors. Tienen bastante. Estos aretes de la marca Guess son 2 pares por $5. Si pueden ver ahí la etiqueta, ahí la podemos ver un poco más. Y estoy en el mostrador ya cuando se paga, pero sí quise pasar a grabarles un poco. Vemos un reloj Steve Madden 9 West, está por $20. Ojalá pudiera verse bien, pero Fossil, está un reloj Fossil en 50, que es este del lado izquierdo. Y Anne Klein, ups, me está temblando la mano atrás, está Juicy Couture, si pueden ver ahí un brazalete. Todo eso está detrás del mostrador. Algunos lentes de sol, como Aldo, Jessica Simpson, Ray-Ban. Estas sandalias de la marca Tommy, unas sandalias muy económicas, originales, auténticas, en $27. Y bueno, están cómodas, tienen un poco de plataforma, la verdad sí me gustaron, pero son chiquitas, son talla 6, no sé si la tengan, sí, me imagino que están en otras tallas, pero si les gusta Tommy Hilfiger y quieren algo original, auténtico y barato, pues aquí se lo encuentran. Atrás se encuentra Michael Kors y veo que se está escondiendo de nosotros, miren. Qué lindos, todos glitterianos y están en $30. ¿Les gusta? De la marca Rockpa tienen estas sandalias que tienen un poco de tacón cuadrado. Simulan ser piel como Safiano Lux. Y bueno, están en $25 y combinan con todo, siento yo. No pesan mucho y la suela está intacta, así es que la tenemos. Y mi marca, una de mis marcas favoritas, Juicy Couture, en $15 estas sandalias. Miren, son flats, pues, lights de hecho. Y están o son un poquito como tejidos. Su precio real no me lo da, pero esta es su etiqueta real, es su etiqueta de la tienda y piden $15. Este par de glitterianos son slip-on, o sea, solo los quitas, los pones como si fueran calcetines, no pesan nada. Estos me encantan porque son tan fáciles de usar y no tienes que estar batallando con agujetas ni nada. Así es que, bueno, son de la marca Aldo, buena marca contemporánea, pesan un poquito, tienen como que se los probaron una vez, pero bueno, no creo que nos importe mucho eso. Y lo más importante es algo que no encuentro por aquí y es su precio en $35, mucho más barato que en la tienda Aldo. Díganme, ¿quién de aquí ha ido a la tienda Aldo? De la marca Guess tenemos este par de sandalias. Tiene una plataforma ancha, le diría yo como unas 3 pulgadas y se acerca a las 2 en la parte del frente. Dice Guess en la parte de enfrente también. Y bueno, nuestro pie va a cubrir esa parte, así es que no importa. Tienen velcro para poder adaptarse. No pesan, están en $35 y combinan con todo. Se asoma Michael Kors entre todos y bueno, sobresale mucho porque los colores metálicos, pueden ver, están en color dorado y sobre la base negra, precio real $110, auténtica Michael Kors, y aquí te la encuentras ahorita por $30. En esta talla es la única que veo, voy a ir a revisar más tallas a ver qué hay, pero esa es la cosa de venir aquí, que puede ser que lo encuentres, puede ser que no. La manga muy nice. Esta blusa de la marca Marc New York me encantó porque quiero que vean el cincho que tiene con elástico, y lo mismo pasa con sus mangas. Son un poquito aguaditas, puedo decir que es algo baggy, va a quedar un poquito grande, pero se supone que así debe de ser. Así es que excelente marca. La tela se siente como una mezclilla muy finita y por ella piden $19.99.
esta blusa se me hizo tan femenina, tan bonita. Los colores en rosa sobresale muchísimo, el negro encima con polka dots de la marca Notations. Piden solamente $10 y es para abrochar o si tiene botoncitos. Aquí puedes tú definir si lo quieres como manga tres cuartos o completamente larga. Y bueno, $11 por ella. Lauren, de Ralph Lauren, ¿qué les parece? Por $30 solamente, desde $89.50. Y miren qué lindos son, nos regalaron un hilo. Ay, de verdad, muchas gracias. Hasta ganas me dan de poner un review de que me dieron un hilo extra. Bueno, auténtica Ralph Lauren, pero su colección es Lauren, solamente la ven talla grande, ya han de haber volado. Pesa un poquito y bueno, esta cuesta $30. Y atrás se encuentra Calvin Klein, que de por sí no estaba muy cara, estaba en $24. Recordando, Calvin Klein es una marca contemporánea que es media gama. Y bueno, aquí la tienen, ando buscando el precio. Aquí está en el cuelloso, en $8. ¿Qué les parecen todas las tallas? En cuanto a pantalones de mezclilla, también estamos viendo varias marcas y se repite la marca que acabamos de ver, Lauren, de Ralph Lauren. Su precio real, $99.50, y son los precios que tienen ya separados para las tiendas. Y bueno, aquí está el corte, como es, dice que te adelgaza, eso es bueno, y aquí te lo piden, o aquí te piden más bien $25 por este pantalón. La parte de atrás es así y es de cintura, eso es bueno porque hay personas que se sienten seguras usando cosas, pues pantalones altos y no en la cadera. Gloria Vanderbilt está de este lado en todas las tallas y por ella piden $14.99, es un estilo capri, no va a llegar hasta el tobillo, va a llegar un poco más arriba, creo que todos entendemos esa palabra, así es que bueno, esta es la parte de atrás, excelente. ¿Y qué tenemos aquí atrás? Esta es talla 10 en $17 de la marca Love My Fit. Y también, bueno, este sí son skinny que llega hasta abajo. Están lindos todos. Aquí atrás vemos a Calvin Klein por $25. Se los muestro. Está ripped en la parte de una rodilla, solo como que se cayó y se salvó la otra pierna. Y bueno, ¿de cuánto a cuánto? Vamos a ver, ¿no trae precio real o sí? Necesitaría buscarlo en 24 ahorita. Sí, de $79.50 a $25, auténtico Calvin Klein. Parece un camisón, la verdad, pero está genial esto, fantabuloso, de la marca DKNY por $35. La tela está tan rica, pueden ver más o menos cómo es. Vean la caída de esta manga. Es que sí, es como un camisón, como una bata de salida, ¿no creen? Pero también he visto que se usa también para vestidos de noche. De $129 que cuesta realmente en la tienda, en $34.99 hecha en Vietnam. Y la verdad, está tan bonito. Creo que es como un vestido más bien, porque si está cerrado solamente de la cintura hacia arriba está abierto. De la marca Calvin Klein, quiero saber a quién le gusta esta marca. Calvin Klein tiene cosas muy bonitas, te encuentras cosas tan bonitas en Macy's, sobre todo es cuando siento que veo mejor estas marcas. Bueno, Calvin Klein auténtica por $30. Y tiene su vestido recto, aquí está su etiqueta auténtica, que marca su precio real de $89.98. Y se me hace muy classy, se me hace un vestido muy elegante, sin llegar a lo hostigante, me explico, pero bueno, me gustó, creo que no pesa, y está en blanco con negro. Este vestido de la marca Calvin Klein grita Ivanka Trump al 100%, lo crean o no. Hagan de cuenta que la estoy viendo pasar con este vestido. Muy bonito el color, muy limpio, la verdad. Me encantó este detalle que tiene en el cinto porque este detalle le levanta como no tienen una idea. Y no dice Calvin Klein, o sí, dice en la parte de enfrente. Y bueno, auténtico, piden por él solamente $30 cuando su precio real es de $134. La parte de atrás muero por ver. Miren esto, ¿a quién le gusta usar vestidos así? Siento que a mí no me quedan, como que no es mi estilo, pero verlos es bonito. Y Tommy Hilfiger no se queda atrás, dice, hey, ¿y yo qué? Bueno, aquí estoy también. Siempre con su moda muy náutica, como lo pueden ver, es un toquecito pequeñito. Y bueno, por $30 más o menos va a la par con Calvin Klein.
Está Tommy de este lado. Lo veo solamente en talla 4 y en talla 6, creo. ¿Qué les parece? Este se me hace que usaría más. Dice Tommy o la TH de Taco Hill, ¿se acuerdan? Y bueno, aquí lo tienen, auténtico Tommy. La tela excelente, bien estructurado, las costuras bien hechas en 30. Y atrás está Calvin Klein otra vez en color naranja. Miren esto, bello, ¿no? Sí, 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 en $30. En la talla 4 tienen muchísimo. Y estos de Mickey con colores de St. Patrick me encantaron también. Nos dan este, ¿cómo será? ¿Para qué será? Es como para agarrar cosas calientes y también para secarte las manos, si lo pueden. Creo que viene junto todo. ¿Sí? ¿Qué será esto? A ver, sí, de hecho nada más es una toallita para secarte las manos, pero creo que esto a la vez sirve para agarrar cosas calientes en $6. Me encanta este tipo de toallitas decorativas para la cocina. Tienen de todos los estilos, te dan dos. Y este es de Peanuts, te dan dos por $6. Aquí hay algo un poquito más clásico de Easter. De hecho, vean los pollitos con los huevitos. Esto es muchísimo más sencillo. Aquí, bueno, dice que es antimicrobial por $5. Todo esto es de Easter. La mayoría va a estar igual en 2 por 5. Los colores, qué lindos están. Aquí te dan un morado y un color así como diferente. Vean esto, qué lindo es. Excelente, todo esto, ¿saben qué? Para hacer regalos también está súper. Qué lindo está este Weekender, ¿no creen? Es de la marca Steve Madden y se puede utilizar, es como una bolsa muy muy grande, como un estilo shopper muy muy grande que podemos usar como Weekender, o sea, para irnos de fin de semana, algo rápido, un viajecito, ir a acampar o bien para ir al gimnasio. Voy a tratar de ver si se las puedo moderar porque hay mucha gente aquí. Vamos a ver. De la marca Guess, muy combinable ella. Esto es piel sintética y bueno, normalmente no me dice cuánto pediría, color mocha. Eso sí, no la puedo abrir porque quiero mostrárselas por dentro, pero pueden ver que tiene ahí el seguro, así es que es imposible, no puedo. Y piden por ella $22, pero se me hizo muy bonita. Vamos a ver si tienen una en donde sí se las puede enseñar. Morí moribundamente cuando me encontré esta hermosura de la marca DKNY. Tiene un color tan bonito que no les puedo ni explicar porque en pantalla se ve simplemente así, plateada, plateada metálica. Sus letras están al relieve, dicen DKNY. Es como una Weekender y tiene que se me da la impresión como si fuera una chamarrita así bien calientita. Y bueno, le das vuelta y el precio regular es de $178. Ahí lo podemos ver porque no nos deja, la mujer nos deja hacer esto bien. Y vamos a tener una correa larga y también asas que dicen DKNY y piden por ella solamente $50. Esta chiquiturra es chiquiturrativa, miren qué bonita está, así con sus perlitas, y es la señora Perla. La verdad yo sí le pondría a la señora Perla. Está chiquita, siento que esto para una niña, para un adolescente o una persona que no le gusta llevar mucho en su bolsa, piden solamente $18. Y aquí la tenemos, ¿saben? Este es como un material de piel sintética, pero me gustó muchísimo porque se me hizo muy femenina, muy muy femenina. Saben, me gustan mucho las mochilas, honestamente de repente me da por solamente usar mochilas y nada más porque le cabe de todo. Aquí estamos viendo esta hermosura que tiene la, pues está muy bien estructurada, todavía tiene ahí cubierto con plástico, tiene quilteada la parte de enfrente solamente, si se fijan, es nylon quilteado y aquí atrás pues no está procesado y bueno, no está quilteado a 39 y es de viaje de la marca Guess. De la marca Guess tenemos esta en color rojo, también quilteada, como que últimamente he estado viendo mucho por el estilo. Me pregunto si esto se abre así. Sí, miren, se abre así nada más. Y
corre de este lado. Vamos a ver si la podemos abrir. Es una satchel que tiene espacios, pero saben, no la quiero madrolear porque miren qué bonito le pusieron su papelito para que llegue yo y brrr, pues no, no es justo. Así es que muy sencilla, ella tiene su correa crossbody en donde la podemos hacer a como la querramos en $40. Saben, esta es una de mis áreas favoritas porque están los cinturones, los fanny packs. Vemos de todo estilo, todo tamaño. A veces hay más, a veces hay de menos. Y aquí cuelgan dos Michael Kors. Sí, ambas son Michael Kors. Se fijan, son fanny packs. Y las puedes usar como cinturón o las puedes usar así de lado también. Esta se me hace un poquito más práctica porque tiene el cierre encima. Y se fijan que aquí es un flap. Así es que esto creo que tienes más acceso a lo que necesitas rápidamente. Te lo pones muy fácilmente, pero creo que vienen por tallas. Esta es talla chica, así es que por esto piden $25 nada más. Esta de aquí, y tenemos también en color como naranja rojo, no sé qué color llamarle. Siento que esta tal vez tenga un poco más de espacio, pero no es tan práctica como la anterior, y me imagino que el precio es el mismo. Sí, $27. De la marca Noir, me fascinó este cinturón y saben, lo tienen con remate, pero les voy a decir por qué, porque ya vi que le faltan perlitas, qué lástima, está tan bonito. Si es alguien de aquí que se lo pueda comprar y lo pueda arreglar, que haga manualidades y tenga perlitas y se las arregle, estaría excelente. Y bueno, hay otros estilos, está Anne Klein, piden $7. Ahí lo tienen, es delgadito. Hay Bibi sí tiene todas sus perlitas completas. Mira, hay que ser compartido, Bibi, por $8. Y asimismo tienen Nine West, Juicy Couture, Levi's. A ver, aquí está Juicy Couture. Es lo que traigo puesto, un trajecito de la marca Juicy Couture. De la marca Paris Hilton. Miren qué cosas tan bonitas. Estos esmaltes, como que le pusieron mucho empeño. No sé la calidad de los esmaltes, he escuchado que son buenos y creo que tienen infusión de jojoba cada uno. Life is beautiful. Y vamos a ver el precio, son $5 por 5 esmaltes, o sea que nos salen a $1 cada uno. Si queremos hacer un regalo importante, un regalo bonito, creo que esto sería algo lindo porque aparte el empeño que le ponen al packaging, que le ponen al empacarlo tan bonito con los brillitos. Y de este lado de Rachel Roy, creo que es un set de lip balms o bien bálsamos de labios, como podemos ver. Se me hacen también tan lindos, miren los colores ya bien primaverales. Ahí sí dan ganas, porque hay veces realmente que, por ejemplo, en climas secos, no importa cómo sea, aunque esté feo el packaging, tú necesitas ponerte algo así. Así es que por $5, también a $1 cada uno, nos viene saliendo. Y ahí lo tenemos de la marca Rachel Roy. Hechos a base de ceniza volcánica, nos muestran estos shampoos, dicen Maui. Y bueno, tiene muchísimas propiedades según lo que estoy leyendo, perdón, ilumina y tiene un toque exótico, le da un toque exótico al cabello, purifica, bueno, etcétera. Hasta el packaging está muy bonito y por esto piden solamente $5. Si alguien conoce esta línea, por favor que me diga, pero sí estoy viendo que tienen bastante, ahí lo voy a poner. ¿Saben que parecen aderezos, así como salsa de soya o algo así? Ha de estar muy bueno. Vean este Pantene que está inmenso, tiene un litro, más de un litro. Es un shampoo para hacer volumen o para dar volumen. Contiene rosemary o romero y limón. No contiene parabenos, ni siliconas, ni aceites minerales. Por $9. Ay, pero ponlo bien, ponlo bien. De la marca D Jeans, tienen bastante de estos pantalones y se me hace raro porque estos son los que vuelan y vuelan, la verdad, porque ornan muy bonito, hacen una figura muy linda, cuestan $17 y los estoy viendo en varias tallas, 10, 12, 14, 16, 6 y las más chicas pues ya no están. La verdad recomiendo mucho estos jeans, son de materiales pues reciclados y piden por ellos aquí $17, también los encuentras en TJ Maxx.
Estas bolsas sí no se las voy a poder modelar porque están encadenadas, las tienen bien aseguradas, miren. Si quieres una de ellas, tienes que pedirlas, vienen y te la dan ya nada más para que la pagues. Michael Kors, una mochila bien estructurada en piel zafiano por $119 en color negro con sus metales en color dorado. Muy bonita, muy classy. Esto también se me hace que se vería tan bello con un blazer, algo muy deportivo y a la vez muy elegante. Otra Michael Kors es una tote con cierre en 100, sí, en 100, es la Jet Set, piel zafiano en color azul, tiene su cierre, creo que aquí son sus asas, no creo que traiga correa crossbody, creo que así quedó y como quedó, quedó, pero los metales están lindos, muy lindo el color. Esta Calvin Klein, qué bonita que está, algo así sí me compraría para que vean por la cadenita que tiene al frente. Y si es cadena real, esto no es plástico, porque lo crean o no, muchas compañías le ponen plástico por alguna razón tal vez. Y bueno, $50, tiene un gloss tan bonito, un brillo tan bonito y al relieve tiene sus monograma. ¡Uy, surprise! ¡Hello! Yo no me había dado cuenta de la situación y creo que este es el frente de la mujer, ¿verdad? O sea, ¿qué estaba viendo? Mil disculpas, señora Calvin. Calvin Klein, please. Ok. Tiene su correa crossbody. Súper bonita. Está tan linda. Creo que algo así, algo similar tengo. Seguramente porque me encantó en 50. Y su precio real. Vamos a ver si nos lo dan. 158. Es lo que pedirían en la tienda. Tiene un cierre muy lindo. La verdad, no creo poderla abrir porque están completamente selladas. En $60, otra Calvin Klein. Miren lo que les digo, estas sí no las puedo sacar para probarlas porque tendría que llamar a la persona y pues así que deme todas, me las voy a probar todas, pues no. De $148 a $60, una satchel en color blanco con unas rosas tan bonitas en color pastel, ideal para esta primavera que viene. Su correa ajustable crossbody y de $148 a $60, ideal para las personas que venden. Tiene su monograma, vean, está muy elegante, tiene un toque así muy chispeante ella. Jimmy Choo floral también, o floral, lo tienen también aquí en Ross. Y por este piden $40 por 60 mililitros. Curve, aquí es muy barato. ¿Alguien lo conoce? Curve, por Curve piden $15 solamente. A ver qué más encontramos por aquí, que están todas volteadas, castigadas. Guess, todo esto siempre está aquí por 15. Burberry también siempre está aquí. Este es de 360. ¿De quién es esto? Perry Ellis. Y están 4 rolones por 20. Este trajecito no estaba y ahorita que pasé me lo encontré. ¿Qué les parece? Es algo que no me pondría, pero es algo que sé que mucha gente le gusta. $18, es un jumpsuit de mezclilla. Lo dejaron aquí, alguien seguramente decidió no llevárselo. Miren, se ve triste el pobre, miren. ¡Oh, no! Por $18. Toda la decoración de Easter ya está a la orden del día. Me encanta porque aquí se súper adelantan a las fechas. Y de hecho ya estamos tarde, así es que vamos a ver una que otra cosa. Decoración es lo que más me gusta, la decoración. Creí que esto con que no se zafe la tapa y ¡uy! Muchísimas cosas. ¿Estos qué son? ¿Vasitos nada más? Vasos nada más. En $3. Ay, muy contento, nos ve el conejo. Como que ¡hola! Y aquí tenemos tacitas. Vean, muchísimas tacitas. Ahí las tienen y el jueguito está en $7. Miren esto. Qué lindas que están. Tienen tanto, tanto.
ya a la salida hay una que otra bolsa y les pido mil disculpas si está un poquito corto este video, pero si hay muchísima gente, quisiera respetar su espacio, prometo regresar. XOXO, una cartera continental, piden $10 por ella en color azul y la verdad se me hace muy suavecita, eso hay que buscarle que sea práctica. Otra XOXO, de hecho, hey, el mundo no soy yo, miren, ya está abierta, es la misma, pero en color azul más claro. No me saques la lengua, y menos así, ¿qué te hice yo? Pero qué grosera eres, ahorita te cierro ya para que no te traumes. Ok, esta es otra cartera estilo continental, un poco más delgadita, por $8. ¿Qué será? Nanette Lepore, ¿eso leí o no? A ver, no creo. No, Rebecca and Rifta, Rifka, algo así. Puras continentales y esta en rosita nos cuesta $8. ¿Qué tal? Está linda también. Rebecca and Rifka. Ah, no había oído de ella. Hola, señora. Ay, están llenos de dulces y galletas, todo lo que me encanta. Estos me fascinan, pero la cola está enorme, enorme. ¿Valdrá la pena esperarme 2 horas por esto? Mmm, qué rico, porque hoy no hay carro de los a lo mejores, miren. Vengo así, sin nada. Ahora sí, solamente vine a grabarles. Vean estas galletas, tan galletudas, raspberry. Mmm, y un clásico italiano, dice aquí, imagínense con un café, qué rico resta, tan ricorrativa. Por $4, y si no te gustan así, las quieres sencillas, están estas de limón, me imagino también por la misma cantidad. Choco Sticks, ay, estos qué padres, son como de chocolate, así como palitos de chocolate, miren, con su maderita para poder meter al café o un chocolatito, o comértelo nada más así como un snack. Por ellos piden $4, qué increíble. Ah, ahorita lo regreso, señor, ok. Yo solo aquí hablo con todo, usted también, pero usted, eso es lo que quiero mostrar. Miren qué cosas tan bellas. O sea, son simplemente de esos gusañitos de dulce, pero ya con el hecho de ponerles este packaging tan bonito, como que cambian su categoría, ¿verdad? Que es como de veras como se vista, en $4. ¿Los han probado? En el área de Juniors tienen uno que otro trajecito. Este es de 2 piezas por $20. Por ejemplo, yo en Juniors soy mediana o hasta grande, porque miren qué súper chiquito está esto. Es una faldita que tiene agujetas de lados y también en la parte de las mangas. Es un juego por $19. Y la marca, bueno, dice New Look. ¿Será esa la marca? A ver, sí, New Look. ¿Qué tal? La joyería que tienen dentro del mostrador, vean cómo me gusta esos aretitos de la marca Betsy Johnson. Si los pueden ver, espero que los puedan ver. Estos son Aldo en color verde en $8 y los Betsy Johnson están en $10. Ojalá los pudieran ver, y es que los tapa la etiqueta. Y bueno, aquí hay otros también como de Shakira o Shakira en $6.49. Estos son Bibi en forma de corazón por $7. Perdón por el ruido, pero estoy en la mera entrada. Juicy Couture en $8. Este perfumito de Disney, miren qué lindo, me encantó nada más así verlo, se me hizo feliz. El asunto se me hizo muy feliz, ya con esto ya me animó el día completo. $10 por este, es uno de toilette de 100 mililitros y aquí en Caballeros está Mont Blanc, wow, de 50 mililitros por solamente $20. ¿Conocen este aroma, esta loción? 212 de Carolina Herrera, este es un poco más conocido, por 40 solamente, díganme si les gusta. He oído mucho hablar de esta marca, Cuba, que parecen puros, creo, sus perfumes, díganme si estoy mal, no los conozco, sé que son muy fuertes, pero bueno, por $9 están. Beverly Hills Polo Club, el clásico. Te dan aquí, ¿cuánto te dan? 100 mililitros por $15. Oigan, este está súper así como, y aquí se los ando acomodando. Curve, pero creo que este es de dama. Bueno, no sé, pero están por 20 por el color, me imaginé. Y aquí tenemos más, Quorn, o algo por el estilo, nada más que el precio está en 14. Si lo conocen, díganme. Y aquí está Polo Club Blue. Este sí sé que es riquísimo, delicioso. Ya me puse más o menos a acomodarles porque estaba todo madroleado, la verdad estaba todo desacomodado. Eternity Moment por 18, tenemos más de Polo Club y bueno, aquí me despido. Gracias por verme, por estar en otro video más. Gracias por compartirme sobre todo, porque ustedes no saben cómo me ayudan cuando hacen eso. ¿Saben que hay alguien que piensa en ustedes? Saluda con mucho cariño su amiga Glitteriana Lenier. Bye, YouTubies.